Hola gente, ¿cómo están? Les saluda Tico o Alberto, y para los que están de cerca de mis redes sociales. Gente, estamos con una T-800, estamos en el ATS, claro que sí, con todo su DLC y el mapa de Viva México, solo que hoy no vamos a andar por Viva México, vamos a estar en lo que es el mapa original del juego, y estamos en Kidman y nos vamos a dirigir hacia Flagstaff. No es un video super largo, espero que no se me haga largo, porque estoy corriendo contra el reloj en asunto de que, bueno, que ahorita tengo que listarme para ir a mi trabajo. Entonces, un video así pequeñito, pero como para meterle un poquitito amor al canal. Estamos, entonces, bueno, vámonos con esta belleza. ¿Cómo la ven? Yo la veo hermosa, yo no sé ustedes, pero yo la veo muy, muy, muy linda. Está hermosa, no me dio chance porque no era esa carga la que iba a traer, no me dio chance de ponerle banderines, lo que se le pone ahí en el bumper que dice carga amplia, que no sé qué. Pero bueno, ahí como pueden ver llevamos una casa, bueno, creo que es una casa o una oficina, una de las dos, pareciera poder por dentro, pero pareciera tipo oficina. Pareciera una oficina, tiene su aire acondicionado. Bueno, a ambos lados, no sé. Puede ser una casa. Dejémosla ahí, para no entrar en discusión con lo que sea. Ok, vámonos para adentro. Este camión, los motores, todo sonaba como lo de la W900, entonces no me gustó. Así es que opté, y el único motor que pudo cambiar el sonido fue el M11, así es que ni modo, se quedó ese. Una vez más vamos con M11, como la ven por dentro, chicos, se ve ya y está hermosa. Se le puede cambiar, sacan la pantallita sobre el tema del combustible, lo que son los kilómetros, distancia, motor, ahí está lo de la hora, grados centígrados, bueno, y dice Kenwood. Vamos a dejarle eso de por ahí, que tenga algo de utilidad. Este es de la Gold Shop y dice ahí GTM. Ok, así es que bueno, este camión lo pueden encontrar ahí en la tienda de Steam. Ahí lo encuentran, está muy linda. La eje en rojo por dentro, es un rojo, y esa diamantada, la tapicería, ahí pueden verlo. Ok, está bastante bonita, está muy linda. Chicos, vámonos porque nos espera las autoridades allá más adelante. El carro guía y lo que es la policía. Vámonos, espero que mi voz pues se escuche bien. Y el camión también. Ah, qué bueno, la pantalla cambia el rojo cuando pongan el tren. Vámonos, chicos. No les he dicho cuánto llevamos en peso. Llevamos 20 toneladas. Casa de construcción, llave en mano, 20 toneladas. Ok. Listo, esto. Y vamos saliendo de acá. Saliendo ahí sin desviar los espejos, porque si llevamos sobre dimensiones. Así es que bueno, esperemos que todo salga muy bien. Ok, suave, estoy perdido. Ah, no, que, directo. Vámonos. Miren qué presas le tienen estos amigos. Por todo lado.
¿Se fijaron que en el tablero, en el reloj propiamente de las revoluciones, tenemos a donde dice el cambio en el que vamos? Y en el de velocidad, tenemos en... ¡Ah, qué belleza, mire! Pero, ¿en qué quedamos? Ok, les decía que ahí tenemos el marcador en digital también. De afuera. Ah, sí, claro. Vamos a quitar las direccionales porque para eso llevamos el carro a la policía ahí adelante. Y llevamos las rotativas puestas. Entonces un saludo ahí a los compitas que siempre están conmigo. Me gusta saludarlos. Bueno, ahí siempre se conectan conmigo. Ay, Tico. Bueno, Alberto. Ay, qué bueno estuvo su video de tal cosa. Ay, gracias por saludarme. Así es que un saludo ahí muy, muy, muy caluroso. Un abrazo muy caluroso para ellos. Muy afectuoso también en la palabra. Así es que... Igual a los que saludo siempre, a Brian, a Keylor, a Manuel, que es de Turrialba. Y no, todo bien. A ver cómo nos va. Pienso, ¿no? Que nos vaya súper bien. Quiero algún imprevisto raro por acá. Qué dicha, y es pequeño el remolque, entonces, bueno, vamos muy bien por ahí. El mal criado levantándolo, oiga, levantando el cambio, ¿eh? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y a quién espero? ¿Sí? Vámonos. Espero que viene atrás mío. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué? Ah, bueno, es que el carro piloto viene ahí. El carro piloto viene ahí bastante, bastante cerca. Okay, yo creo que estos amigos, bueno, sí me parece haberlo visto así. No más de 60. Así es que, y pongamos las 60. Vamos a 60 entonces. Bueno, voy a tomar un puntito más a la derecha para que los amigos de la izquierda vayan pasando. Sin ningún problema por ahí. Vamos pura vía, vamos bien. Quedamos que es a 60. Wow, qué bien, ¿ah? Todo pinta acá muy bien. Esta cámara por acá. Ah, qué bien. Oh. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Vieron? ¿Vieron? Eso es lo que no hay que hacer. Eso, exactamente eso. No hay que perder el tema del camino en dónde va. Es que véanlo ahí, véanlo ahí. Ok. Pero hay que estar muy atento para coger lo que es el salvaje, que es un juego. Bueno, en la vida real ya me hubieran despedido del trabajo. Qué toque, ah, qué toque, macho.
Clase animal. Yo creo que ese es el carrillo que carro de costal lado izquierdo. Sorry, compa. Sí, el tema de la cámara está buenísimo, pero sí hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Hay que tenerlo muy presente que, pues, que el camión de, pues, la calle no siempre va a ser en línea recta. Entonces, bueno, ahí sí está como peludo el asunto. Un toque como por aquí subiendo estaría bonito. Algo como por aquí. ¿Vieron? Algo así. Algo así estaría bonito. Bueno, son 20 toneladitas que... Bueno, sí le resienten algo, ¿ah? Aparte que bueno, también vengo con el así, con el pie en el acelerador, pero sí súper, súper, súper tocadito. Y claro que a la hora de que el camión ocupa algo de fuerza para subir, sí se me complica bastante. Bueno, al camión se le complica, a mí no. A 60, yo creo que si lo acelero más me le estaría acercando, parece. Ahí vamos a 66. Aguantar a 70. No, ya ahí me lo voy acercando. Ya ahí me lo voy acercando, entonces mejor no. No confiase mucho, mejor a 60 y con calma. Por si esta ruta es así, como que pura autopista, entonces bueno, todo bien por ahí. Eso. Me parece que los carros van muy lentos. La pregunta es por qué, ¿ah? Ah, bueno, pero pues en ese cruce ya después ya acelera nuevamente. Buena esa cámara, me gusta la cámara, pero hay que tener mucho cuidado. Exactamente, hay que tener mucho cuidado porque un despiste, un pestañeo, como decimos por acá, y se le encarama a alguien uno. Tiene ciertos bugs el algoritmo del juego, porque lo que es la patrulla, hay momentos que toca el freno muy bruscamente. Traten de poner la atención. Ah, vieron ahí, vieron ahí. Si salgo ahí otra vez, es que es algo muy raro, no sé por qué será. De hecho, qué raro, bueno, debería de traerme otro tipo de. Me parece que lo que trae a uno es. Ah, bueno, es que si es cierto, yo no estoy en Oregon. Entonces aquí el carro policía es diferente.
Es cierto, por ese lado es diferente el asunto. Todo pinta que vamos excelente. Es que, ¿cómo cuesta manejar por dentro? Increíble. Por fuera, perdón. Cuesta mantenerle el ángulo exacto. ¿Cómo pasa ahí? No tiene buena altura el puente. Ajá, en los cruces aminora la velocidad a los conductores acá. Qué buena, qué realismo, vean. Aquí se siente la cuesta. Nada más gas al fondo y ahí sube igual. Vamos, bebé, vamos. Demuestra esos caballos de fuerza que tiene. Claro que sí. Claro que yes. Bueno, este chiquillo es malcriado y el resto para les cuento, ¿ah? ¿Eh? Y es bastante mal criado su motor. Para, bueno, sí, casi quiso pedir un cambio, pero no fue así excesivo. Llamo las luces puestas, ya las puse porque, bueno, por cuestión de seguridad, que el camión se vea. Perdón ahí. Así es, bueno, mediodía, 12 y casi 12 y 25 horas el juego, está muy bien de tiempo. No vamos a llegar de noche, eso es algo muy bueno porque qué pereza. Así es que, bueno, todo bien por los momentos. Ojo, ojo, otra T800 a la par. Dale ahí. Ahí va. Ahí va la T800. So que toque, cambiando un poco el tráfico de cabezales. Caramba, 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 ¿qué pasa aquí? Se supone que vamos para... ¿Eh? ¿Qué sucede? Yo lo que quería ver era... Qué raro, no veo que diga... Qué raro, ¿ah? ¿Eh? Ese toque ahí donde todos frenaron. No debería ser así. No debería. Tenemos pitoreta de tren. Tenemos pitoreta de tren. Se va el bus, ¿qué? Medio camote, ¿ah? ¿Eh?
que se siente, que quiere zapato nada más. Pero el combustible va muy bien. Va muy bien, igual va tocadito el camión nada más. Estamos a cachetote. Chicos, ya vamos llegando, prácticamente estamos llegando ya. Sería aquí a la derecha. El asunto sería aquí a la derecha. Subimos por el puente y casi que estaríamos llegando. Ajá. Ok, sí, dice que el carro piloto va a ir a avisarle al resto de los conductores. Vamos, chicos, vamos. Ay, qué bien, wow. Fotos que valen oro, ¿ah? ¿Eh? Eso, papi, eso. Solo good. Estamos por aquí. Eso, qué bien, eso es lo que me gusta, esas cargas. Cero estrés con los carros, ¿ah? Claro que sí. Ah, no, hombre, no hay que fotos, está todo aquí. Sí, que dicha, el remolque no era muy largo, entonces bueno, complicaciones así como que muchas no hay. Por favor, espera al vehículo piloto. Ok, esperar un toque entonces. Se supone que el men viene subiendo por allá. Ajá, allá viene, allá viene. Ay, no, qué show es esto, ¿ah? Es agarrarle el toque a esta vara nada más. Listo. Listo, Tito, vámonos. Ya. Tranquilo, papi. Tranquilo, tranquilo. No te emociones, Tito. Suavecito. Vamos a dejar ese rancho botado. Suavecito, papi. ¡Sat! ¿Y cómo estamos? ¿Estamos bien? Todo lo bueno. Excelente. Carrillo, la policía, donde se hace para la izquierda. Ok, chicos, ya estamos llegando. Okay, lo que menos quiero es que se me vaya la patrulla. Que este animal del chofer de bus no me dé. Porque lo vi muy ceñido. Lo vi como que ya se me venía encima. No, todo bien. Aguanta nada el patrullero, córrasen. Córrasen, papitos, córrasen. Eso, mae, córrame esos maes, córralos. Córralos porque necesito espacio aquí. Campo y anchura para esta hermosura. Casual. Ahí vamos todavía, vamos bien. Semáforo en rojo. Nada, eso no existe. Vámonos. Ok. ¿Listo? Suave, 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 suave. Suave. Se supone que es... Ah, bueno, sí.
Así es, aquí es que, según yo, y mis cálculos, este camión no va a entrar aquí, ¿ah? Entonces vamos a... Vamos a corregir un poquito. Corregir un poquito eso. Espero no equivocarme, ah, no. No estar haciéndole de más. Claro que sí, es una nave sota linda. Toda la línea de Kenworth es hermosa. Pero las T-800 tienen algo mágico. Demasiado bellas. Prácticamente la misma W900, pero... Pero un pelín más aerodinámica. Excelente. Mejor así, porque así no arriesgamos nada. Bueno, dice que, para ver, vamos a hacernos un poquito más para acá para salir de dudas, porque estoy viendo, sería que ahí a la, a ver, vamos a ver un poquito más. Ah, bueno, ok, aquí adelante. Aquí adelante el asunto, más allá en el pickup sacando qué, una selfie, una foto. Okay, la idea es abrirse por acá, voy a quitar esto, por bien la pantalla. Excelente, bien. Qué dicha. Nada más hice una pequeña corrección ahí. Sí, creo que exageré un poquillo, pero mejor así. Mejor así. Así entra uno en limpio. Y de hecho no tuve ni que echar en reversa, mucho menos. De hecho, ¿saben qué? Ahí se queda. Que vamos a apagar todo el asunto. No, no puedo apagar nada. Entreguemos de una vez. Dice que no, que sí, ok. Listo. Qué bueno. Hogar, dulce hogar. Así es que sí, si era una casa. ¿Qué va a ser un hogar? Parece una oficina. Mire, ya se hace la llave y todo el asunto. Ok, estamos, gente. Espero que les haya agradado el video. E igual, les agradecería su apoyo en un like. Compartan el video para que más gente lo conozca. Conozcan el canal y bueno, ahí pues puedan dar el apoyo ahí y seguirlo. Estamos, pura vida, se cuidan. Ahí sería hasta el próximo. Chaito.